Ante el mundo se proclaman los derechos de soberanía argentina en la Antártida. A medida que se avanza hacia la zona austral, el rigor de la temperatura va en aumento. Los embajadores de la Antártida son los cielos. Una patriótica labor científica. Uno como biólogo le gusta mucho el trabajo de campo, pero uno por ahí no se imagina, o por lo menos yo no me imaginaba hacer un trabajo de campo acá en Antártida. Te soy sincero, la verdad que cuando llegamos y empezamos toda la travesía, desde subirte a un barco, desde pasar a un bote, de repente helicóptero, de repente subirte a un Hércules, es difícil caer en lo que estás haciendo, pero tenés que estar muy concentrado y focalizado en lo que estás haciendo, porque el trabajo que nosotros hacemos tiene una adrenalina extra que tenés que tener cuidado siempre, tanto con el elefante, como los lobos, focas, con lo que estés trabajando. Trabajamos acá en Base Carlini, en la SAEP 132, la zona antártica especialmente protegida. Este es un proyecto del Instituto Antártico Argentino y lo que hacemos es un seguimiento a lo largo de los años, un proyecto que tiene más de 30 años. Trabajamos principalmente con elefantes, con los elefantes marinos y sobre todo con las crías, con los cachorros recién nacidos. Lo que hacemos año a año es ver la supervivencia de estos animales, la cantidad que vuelven al sitio donde nacieron, o sea, la fidelidad que tienen al sitio donde nacieron. ¿Los que están acá? No. Acá y abajo hay uno. Y acá hay... Y una hembra. Ah, mira. Sí, está ahí abajo. Está chiquitita. ¿Querés agarrar los guantes? Dale. Se hace censo y junta de fecas, de lobos y otros mamíferos marinos para diferentes estudios y para diferentes investigadores. Más que nada para hacer un análisis de la ecología trófica, básicamente qué están comiendo y qué cantidad es lo que están comiendo cada uno de los mamíferos que se encuentran acá por las playas. Gracias, Linda.
Nosotras formamos parte del programa de monitoreo del ecosistema. Nos encargamos de la recolección de datos poblacionales, alimenticios y reproductivos de dos especies de pingüinos pigocélidos, Pigocelis adelia y Pigocelis papúa. Realizamos censos de ambas especies y una vez que las parejas se formaron, realizamos los seguimientos de los nidos para ver el éxito reproductivo y hacemos el pesado de pichones. Es algo único ver un elefante marino que nació, lo ve a los días, está un poquito más grande, después lo ves que anda por las playas dando vueltas. Y después lo ves cuando se va al mar y ya no lo ves hasta el año que viene, si es que lo ves. Lo mismo pasa con los pingüinos, uno ve el huevo, ve el pichón, a los días ves el pichoncito más grande y cuando te querés acordar, se fue al mar. Es increíble ver eso en todo ese lapso en tan poco tiempo. Estás trabajando en un paraíso, básicamente. Y trabajando de lo que a uno estudió, lo que a uno le gusta, con la fauna, y se encuentra acá, que es única en el mundo también.